Buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Estamos ante el Campeonato de Extremadura de Embarcación, el cual me ha hecho mucha ilusión ya que era mi primera participación en un campeonato o concurso de desembarcación. Quiero dar las gracias al compañero José Acedo, que ha sido el que me ha dado la oportunidad de poder vivir estos momentos, y junto a él, que es un amigo de toda la vida, así que no he podido pedir más. Y por supuesto, quiero y voy a compartir con vosotros las estrategias que tuvimos a la hora de participar en este campeonato. La competición se dividía en dos días, la primera manga era el día 8 de octubre y la segunda manga al día siguiente, el 9 de octubre. Ha sido en un pantano no conocido por muchos pescadores, un pantano con grandes dimensiones y en la que la talla de los media de los peces era bastante pequeña. Es de decir que el compañero José se conoce bien el pantano y además lo tenía seguido y yo solamente pude acompañarle durante dos salidas, dos entrenamientos que fueron bastante fructíferos. Teníamos las cosas muy claras, sabíamos lo que íbamos a hacer y solamente quedaba pues que nos tocara un poquillo de suerte y aprovechar las oportunidades. Bueno, aquí ya salimos, tenía mucha ilusión, nunca había competido así en barco y la verdad es que es emocionante la salida de los barcos. La estrategia la teníamos bastante clara, íbamos a bajar río abajo por la zona que veis azul oscuro, íbamos a tocar muchos puntos estratégicos ahí y íbamos a rotar de un punto a otro. Nos daba igual que estuviese lleno de otros pescadores, otros competidores, porque eran los sitios en los que teníamos visto y en los que íbamos a confiar. Empezando por la localización, este pantano tiene mucha diversificación de escenario y nosotros nos centramos en pescar árboles. Los árboles no es que tuvieran gran cantidad de peces, pero sí que, por lo menos durante los entrenamientos nuestros, fueron los que nos dieron los peces más grandes. En estructuras podía sacar algún pez o algunos peces, en algas también, pero por regla general eran peces pequeños. Estudiamos bastante bien el terreno, sabíamos por esta zona donde iba exactamente el cauce. Era una zona, como os he dicho, de muchísimo árbol, pero que había que descartar la mayoría de ellos. Si os fijáis, son muchos los árboles que hay, pero los árboles que están justamente cerca del cauce o en la caída al cauce son muy pocos. Pues estos puntos son los que albergaban los peces grandes. Como sabéis, os subí un vídeo hace tiempo de cómo localizar los peces grandes. Para el que no haya visto, se lo dejo aquí. Y es que estos sitios son los que reúnen las condiciones para que los peces grandes se arrimen a comer. Durante los entrenamientos probamos muchísimos tipos de señuelos, pero siempre los peces grandes salían con el mismo señuelo. Y fue la spinner bite. Había varias formas de sacar peces con la spinner. Por ejemplo, la spinner que yo utilizaba, que es una que fabrico yo desde hace muchos años y tengo mucha confianza, esa spinner pesca muy bien en recogida continua, tocando las puntas de los árboles, de las ramas de los árboles. Sin embargo, el compañero José tenía una spinner bite que era bastante buena pescando a la caída. Tenía una caída muy muy lenta, lo que le ayudaba a mantenerse mucho tiempo en la postura. Y la otra manera de pescar que nos daban muchos peces era haciendo slow rolling. Es una pesca de rascar fondo con la spinner bite y la spinner bite que mejor funcionaba para ello era la que montaba yo. Por tanto, yo iba a utilizar dos formas de pesca con la spinner y él se iba a centrar sobre todo en dejarla caer en el árbol. Él también pescaría pasando las ramas de los árboles en recogida continua, pero sabíamos los puntos fuertes de cada uno. Y esto es realmente lo bonito de esta competición. Al pescar por pareja, pues tienen la alternativa, la posibilidad de pescar cada uno con una cosa, hasta encontrar un patrón de ese día y machacar los dos con lo mismo. Esto, sin embargo, cuando estamos pescando con pato o de orilla, solo, individual, pues no podemos. Podemos cometer un error y no abrir los ojos. Sin embargo, al estar dos personas, pues bajo mi punto de vista, es más fácil encontrar el patrón, o por lo menos hay más oportunidades. Evidentemente uno siempre estaría con la spinner y otro estaría probando otro señuelo. En el caso de coger un pez con la spinner, los dos se pondrían a pescar con la spinner bait.
¿no? Pero los peces no están. Esto no habrá, ¿sabes? Esto he tocado, pero aquí no, no estamos molestando los peces porque no están. Entrarán después. Se entrarán, no, se van a entrar después. Es que ahora mismo no hace ni gota de calor, se hace fresco. No puedo te va a poner a andar probando ahora dónde están los peces porque se te meten y están pendientes. Claro, sí, ¿sabes? Tú tienes que hacer lo que me dicho. Que hoy no la jueguen los peces, a ver, pues, compañero. Vamos, que con esta temperatura no suelen salir los peces en los alques, ya te lo digo. Y aquí, como veis, ya me quito la sudadera y es cuando empieza a apretar el calor. No os he dicho, pero en los entrenamientos, cuando empezamos a coger los peces, no era por la mañana temprano, sino cuando hacía más calor. Nuestro patrón era calor, árboles y spinner. Eso fue lo que sin duda nos marcó la diferencia. Y es que aquí nos encontrábamos en el meridiano de la competición. Y es que llevábamos casi 4 horas de pesca y no tuvimos ninguna picada. Pero confiábamos en que en cualquier momento, sobre todo ahora cuando apretase el calor, entrarían peces a comer en las posturas y había que estar allí para aprovecharlo. ¿Están las ovejas por ahí, tío? ¿Están comiendo, niño? Ahora se pilla la escalera. Ay, no huevo ahí, cago en la puta. Bueno, pues por fin descorchamos la botella. Este fue nuestro primer pez de la competición. Ahora ya lo que quedaba era, como decimos nosotros, cansinear. Que es hacer siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta coger más peces. Eso está bien. La verdad es que la veo y todo, ¿sabes? Están enganchados al suelo. Ahí. Dime. No me jodas. Hostia, está. Mira bien ahora el alambre y todo. Sí, yo tampoco. No, va a tirar calaper. Tiene feo, ¿no? El bicho viene. Te voy a decir una cosa, ¿eh? La paranoia es una bandera, porque estaba mirando el motor para empotrarnos ahí y tenía el... Espérate, quería salir de aquí, tío. Esa ha sido una paranoia de las de bandera. ¿No te ha picado? ¿Eh? ¿No te ha picado? Al fin el parar. Claro, si estaba... No ve que estaba para salir de aquí del atolladero este. Ha picado con la spinner el parar y después... Ha sido cuando he soltado el mando del eléctrico. Y ha sido cuando al dale me ha picado otra vez. ¿Te das cuenta, eh? Tiene talla, ¿no? Me ha podido costar el motor. ¿Tan barato, los peces? Ese pez tiene recuerdos. Ese ha quedado el motor marcado. Pues peces como este pasado hay muy poco. El pez se quedó mirando la spinner mientras que él maniobraba con el barco. Y al mover la spinner para sacarla y lanzar, se tiró. O sea, una cosa, un regalo prácticamente. Pero bueno, todo cuenta.
ahí van cogiendo. Bueno, pero mira. Macho, oh, madre mía, cómo lo cojo, que te pides una cosa ahí. Vamos, loco, tío, banco, tío, ahí a... Fuera. No, me da igual. Nosotros lo nuestro, ahora los sitios que hayan quedado libres a machacarlo. Tú te cuentas dos peces aquí. Y si dice, no, que estaban ahí antes. ¿Sí? Y le han dado con el calcetín, ¿no? Pero, claro. Pero que el pez se meta a comer, tío, que eso no tiene nada que ver, no es que sean malos pescando ni mucho menos. Y es que está claro que aunque se haya quitado un barco recientemente una postura que fuéramos a tocar, había que tocarla, porque el pez entra en minutos a comer y se sale. Y si da la coincidencia que entras tú, en ese momento lo aprovecha. Bueno, pues aquí tocando un árbol sumergido, tengo la mala suerte que al clavar se me parte el hilo. Y es que no sabíamos si es que el pez le había dado un toque ligero o es que se le había quedado en la boca. Bueno, ese yo lo creo en la boca. José, mientras yo montaba la spinner, hizo bastante bien porque ancló el barco con el eléctrico y le metió más lances al árbol. Cambiando el pez a la postura. Si te fijas, ya no hace ahí tampoco, ¿no? ¿Eh? El aire también hace eso mucho. ¿El aire que se ha calmado? Se ha calmado, ¿no? Pero es que no, que no pica más en el aire. Claro, claro, igual que otro día, ¿no? Pues por lo menos ese que te ha picado a ti que se habrá partido, por lo menos salí. Si era ese, ¿no? Y si no era, pensamos que era ese y otro. Igual me ha picado, no se la ha metido en la boca y he clavado y ha sido el árbol, ¿sabes? Puede ser. Si no, el pez con la pina en la boca salta, ¿eh? Aquí, inconscientemente, nos estamos comiendo ya la cabeza porque no sabíamos si el pez que me había partido a mí era el que había sacado posteriormente José o era otro. Si hubiese sido otro, hubiésemos hecho ya cupo y andábamos ahí dándole vueltas a la cabeza. Dando cuenta cómo tengo la autoestima. Mira, el de la pina. Pues por desgracia, a los pocos minutos salta el pez con las piernas en la boca. Mañana lo que pasa es que hay menos horas de calor, ¿sabes? Pero pueden salir peces. Es que te voy a decir una cosa. Mañana no sería descabellado tocar a primera hora los puntos allá arriba, que suelen salir muchos peces, aunque sean peces chicos. Porque ¿para qué quieres venirte para aquí si no pica? No, claro. Y te vas allá, pues yo qué sé, cuando... No lo veo. Estábamos deseando de coger el quinto pez y quedarnos un poquito más tranquilos. Pero no lo íbamos a tener tan fácil. Esta vez la que picó fue una lucioperca. Nuestro objetivo era hacer 3 kilos y medio, 4 kilos por manga, porque sabíamos que con ese peso teníamos el pase a la final de España. Había que seguir cambiándose de zona, como dije al principio del vídeo, árbol bueno, nos cambiamos a otro árbol, así hasta que consigamos otra captura.
Bueno, pues estas son cosas que pasan, es lo que tiene pescar entre árboles, que el pez se la puede jugar y se te puede enganchar la spinner y pirarse el pez. No nos podíamos desanimar y teníamos que seguir a pie de cañón. La mala suerte sigue de nuestra parte. Esta vez toca sacar un pez sin talla. Ah, la gente al menos se fue para arriba a pesar, tú. No puede ser. Tienes que tener un buen pesar, un pez muy bueno para pesar. Porque el pez que pese ya se queda, ¿eh? Ya que va pesado 5 peces de medio kilo. Ese que para que tenga esta batalla. ¿Eh? Sí. Ese primero hay que hacerlo por la bolsita. Buah, me dio el ya no hay. Y por fin logramos sacar el quinto pez. Un pez pequeñito, justo de talla, pero que bueno, ya cerramos el cupo. Pero no es tan chico, es que he visto así lo que han venido detrás, tío. Y tampoco, no es tan chico, ¿eh? Yo creo que puede llegar, son 28, 28 es una mierda. Este pez lo sacó José probando con un gran bait y tuvimos la mala suerte de que le tocó una potera, le tocó la galla. Pero que el pez a mí me preocupaba porque se ponía un poco de lado. Para esto se les pone unas pinzas en las aletas ventrales y lo que hace es que el pez se coloca derecho en el vivero y así se recupera. Por supuesto, se las puse y estaba cada cierto tiempo comprobando el estado del pez. Que toque más a la boca sin perder, ¿eh? ¡Hola, compañero! ¡Bien, puta! ¡Oh, los huevos ahí de los hijos! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Qué buena, niño! ¡Hostia, bajo finito! ¡Uy, algo! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué puta máquina! Bueno, pues aquí José culmina la jornada sacando un pez rondando al kilo. ¿3 kilos 440? La de puta madre. A ver, la de puta madre. Sí, para cómo están los peces. Para cómo están los peces, para cómo pintaba la cosa. Bueno. Eso tiene que estar. Tiene que venir la gente con 5 kilos para que te desmarques ya de claro, lo que voy a hacer, ¿no? ¿Sabes? Claro. Y además que. Número 5. ¡No lo tires! ¡Macho! ¡Quítame la pinza! Este era el pez del Grand Bay que a mí se me había olvidado que tenía la pinza y lo iba a soltar al agua. Así menos mal que se dio cuenta José y lo soltamos. Así ya dejó el pez de sufrir y estaba en su hábitat. El pez, la verdad, que se recuperó, pero bueno, está mucho mejor en su medio. ¡Hostia! ¡Qué relajación, eh! ¿Eh? Qué relajación, tío. He dejado la spinner caer en el árbol, ¿eh? ¿Sabes? Pero está picada en la copa. Pero está honda, tío. Si cubre 7,5 metros aquí, ¿eh? No, pero ese pez tarda poco en subir para arriba, ¿eh? ¿Eh? Que el pez tarda poco en subir para arriba, 7 metros no está. No, 7 metros no está, cabrón, claro. Pero que la copa está a 3 o por ahí. Sí, claro, de nuevo. Me ha dado un toquecito, tío. Sí, lo has dicho. Has dicho claramente que era un pez. Y has repetido.
Quita el pie de esa cadera, cabrón. Ay, madre. Si te puedes correr. Ay. Venga, que tiene más de 400 gramos. Oh my god. Y dime una cosa, si te caes ya y todo ya. A ver, dite a esa cadera, yo qué coño se me trae a la cadera. No puedo aprovechar la cadera. Sí, hombre, ese tiene por lo menos 600. Bueno, pues aquí otro pez que cambiamos. Este ya sería el segundo. No sumamos mucho más, pero bueno, son casi 200 gramos, 200 puntos lo que subimos. Bueno, y ya quedando poco tiempo para el final, decidimos no apurar mucho por cualquier incidente o lo que sea en el barco que no llegásemos a tiempo. Sabíamos que íbamos a estar ahí arriba, no sabíamos que si estaríamos en el podio o no, pero sí sabíamos de que teníamos la posibilidad de luchar hacia el Campeonato de España. Si al día siguiente hacíamos un papel parecido, había muchas probabilidades de estar ahí arriba. Fue una manga bastante emocionante, los peces estaban muy difíciles, más difíciles que en los entrenamientos. Sabíamos que no hubiésemos podido rascar mucho más de lo que hicimos y estábamos, la verdad, contentos con el resultado. No sabíamos lo que habían hecho el resto de compañeros, así que ahora tocaba entregar los peces en el pesaje y esperar el resultado. Yo cometí un error a la hora del pesaje, un error de novato en esto de embarcación, ya que el primer pez que se entrega en el pesaje es en la pieza mayor. Yo no me percaté de ello y conscientemente le entregué uno de 800 gramos, porque en caso de empate de puntos es cuando ya se ven las piezas mayores de cada pareja. Así que no queríamos llegar a ese extremo de desempate por piezas mayores ni tampoco arrepentirnos de este fallo mío. Los pesos que yo marco aquí en pantalla son los pesos que me daba mi báscula, un pesaje rápido, y por tanto no tenían por qué coincidir con los de la báscula del juez, pero sí que sería una gran aproximación. Como veis, a pesar del sufrimiento, logramos quedar en una segunda posición en este manga, no muy alejado del primero, lo que nos hacía pensar en la clasificación al Campeonato de España, que era nuestro objetivo. Para ello se clasificaban los tres primeros, y no había que fallar en la siguiente manga. Pero os creeréis que teníamos todo chupado y que haciendo lo mismo al día siguiente íbamos a hacer también un buen papel. Y como sabéis, los peces siempre están para darnos con la mano abierta y esta vez no iba a ser menos. Nos tuvimos que cambiar totalmente la estrategia a pesar de que al principio no lo queríamos ver, pero si no hubiese sido por esta decisión nos hubiésemos comido un colín. No hubiésemos hecho prácticamente nada. Y es que esto es realmente lo que nos gusta de la pesca, si no, al final nos aburriríamos. Así que os dejo que penséis y que me escribáis en comentarios qué pensáis que ocurrió en la segunda manga, cómo respondieron los peces y si funcionaba la spinner o no. Es un ejercicio que os va a venir bastante bien. Dar las gracias a todos los que me apoyáis, apoyáis al canal, apoyáis por supuesto a la marca. Y que sepáis que me voy a tener aquí siempre y os ayudaré en todo lo que pueda. Así que, compañero, te dejo y nos vemos en la siguiente manga.